Yo di la PSU. Sí, sí, también la di. Yo también la di. Yo me fui a estudiar a Argentina, entonces no la preparé mayormente. Como aquí en 60. Por ahí similar, no más que eso. Pondré como 700 o algo así para entrar a la universidad. Matemática. Imposible concentrarme. Imposible. ¿Cómo harías ese ejercicio? Bueno. Por ejemplo, tenés que separar, ¿cachai? ¿Qué? Ya, pero es verdad, ¿en qué te puede ayudar esto en tu vida? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Mapuche o sello? Yo mapuche. Yo sello. ¿Sello es B? Sello es B, po. Y mapuche es A. Mapuche. Mapuche, gané ya. Ah, no, espérate, le voy a decir a la señora al vuelto, señora, ¿cuánto me dio? Ah, claro, las 3/5 partes de mi vuelto, entonces usted me tiene que dar 1/4 de lo que usted me dio, porque la mitad de eso es como... ¿Y es qué, weá? Es como... un número real. ¿Por qué no me puede dar los 200 pesos de vuelta? Dentro de los números. Ay, me encanta el Quetzal, es bacán. Igual entiendo algo. Siempre está la buena y la que podría ser. Yo no. ¡Quetzal! Ay, po. Y si lo rapeo, será más fácil. ¿Por qué siempre ves más adelantado que yo? En serio, porfa. Porfa, lee la... De verdad, porfa, lee la pregunta. ¡Estoy concentrada! Pero lee el párrafo. ¡Déjame! Así que... Lo primero que hace en su encierro es dejar de alimentarse. ¿Puesto que? No, puesto que no es. No. Ya, esa no. Está acá una pequeña noticia. Está el título y después la bajita. Está así. ¿Eso es? A ver, ¿qué es el epígrafe? Es la parte que va arriba, la noticia. Y yo voy a contestar eso, no sé si tú. Oye, ya respondí todo. ¿El nombre te da como puntaje en la PSU? ¡Vamos! ¿Bien? Bien. Nervioso al principio, pero... ¿Regular? Mal. Muy mal. ¿Podría haber otro método para entrar a una universidad y para darle la posibilidad a gente que entre a estudiar? Encuentro que restringe demasiado. Una prueba no puede medir la capacidad de una persona. Siento que te defina como una persona por el resto de la vida, ¿cachai? No creo que tenga que ser una prueba que defina lo que tú querías hacer en tu vida y dónde querías estudiar y qué sé yo. Eso es la presión, frustración y estrés que uno tiene dentro de la prueba. Imagínate como tener un tiempo para responder cada pregunta. No es necesario entrar a la universidad. Hoy en día hay miles de otros lugares donde uno puede estudiar. Queremos todos invitarlos a que vayan a ver prueba de actitud. Prueba de actitud. Que 1 de diciembre no se lo puedan perder. Nosotros acabamos de dar la prueba, no nos fue tan bien, pero quiero que vean cómo les fue a Sam y cómo les fue a Planta en prueba de actitud. Así que los dejo muy invitados en los mejores cines del país. Denme otra oportunidad si yo puedo sorprenderlos.